Hi guys, good afternoon. How you doing? How are you doing today? Okay, bueno, aquí son poquitos, vamos a pasar lista para que enciendan todas sus cámaras, por favor, pasar lista rapidito. Okay, September 25. Right, empezamos. Vos, Jorge, Vega, Laura. Presente. Okay. Cuota para Lourdes. Presente. Okay. Cuota para, ¿tiene falta el primer sábado? ¿Tiene justificante? No, le acabo de mandar mensaje hace rato. Ok, ahorita checo entonces, ya que acabe la clase. Ok. Right. Germán Beltrán Clarisa. Presente. Thank you. Ok, Jaime Belén, creo que tiene examen acreditado. Ok. Martínez Montaño Alán. Martínez Montaño Alán. ¿No anda por aquí, Alan? Dice que está conectando, pero no sé, tiene rato cargando. Le voy a poner asistencia, a ver si ahorita se conecta. Morales López, Judith. Presente. Thank you. Moreno Vargas, Francisco. Present. Pérez García, Devani. Presente. Thank you. Rodríguez Fernanda. Presente, profe. Ok. Fernanda, usted tiene dos faltas conmigo. ¿Tiene justificantes? Porque no va a tener derecho a examen. Sí, no, más que todavía no los he podido enviar a Wilson. Ok, haga eso lo más pronto posible porque el siguiente sábado tenemos examen. Entonces, claro. Ya ahorita al final de la clase les voy a explicar lo del examen, pero si no tengo justificante esta semana, no va a poder realizar su examen. Entonces, agilice por ahí el asunto. Muchas gracias. Trillas Palacios Alma. Presente. Ok, and Urbina Luna María. Presente. Thank you. So, a ver, entonces, vamos a checar aquí. Nada más me queda Lourdes Juliana, que ahorita me mandó un mensaje. Voy a checar más tarde. Y de faltas, pues nada más Rodríguez Fernanda, que ya lo tendría que checar usted ahí con el coordinador. ¿Nadie me faltó en la lista, muchachos? Ok, bueno. Ok, como les decía antes de empezar la clase, hoy vamos a ver una clase sencilla, rápida, una actividad sencilla también. Y les voy a explicar lo del examen, los dos exámenes más bien que vamos a hacer el próximo sábado. Ya el próximo sábado empieza lo que es temporada de exámenes, ¿sí? Que son dos sábados. El sábado 2 es el primer examen o puede ser el siguiente sábado. Yo se los voy a hacer el primer sábado porque va a ser un trabajo que yo les voy a dar tiempo para hacerlo. Toda la semana para que lo hagan, que no batallen, que no se me estresen y lo hagan lo mejor posible. No va a ser un examen de memorícense y ahí repítanme todo. No, no me gusta ese tipo de exámenes. Yo ya se los había comentado, va a ser un ensayo. Va a ser un ensayo escrito de una cuartilla mínimamente y a partir de ese ensayo ustedes me van a hablar, me van a hacer un speech, una conversación, cada uno de ustedes, donde van a tener 2 minutos para hablarme de su ensayo. ¿Qué escribieron en el ensayo? Yo ahorita al final de la clase les digo el tema, cuánto me tienen que escribir, qué va a llevar, etc. Nada más les adelanto que pongan mucha atención y que se queden hasta el final de la clase porque vamos a tener instrucciones del examen, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la presentación del tema de hoy. Déjenme checar por aquí.
Okay. Okay, ¿me pueden avisar si ya lo pueden ver, muchachos? Ya se puede ver. Thank you. Sí. So, si no quieren tener sus cámaras encendidas, no hay problema, las pueden apagar, ¿ok? No tengo ningún problema. Bueno, comenzamos. Modal verbs. Ya vimos la clase pasada. ¿Vimos la clase pasada ya modal verbs o es la primera vez, muchachos? Porque es, es la primera vez. Ok, muy bien, porque tengo otro grupo de cuarto donde ya habíamos visto otras palabras. Entonces aquí nada más vamos a checar el día de hoy estas tres palabras que son modal verbs. Might, could, and would. Vamos a checar esas tres, qué significan y cómo las podemos utilizar en nuestro día a día. Ok, facilito. Vamos a comenzar. Primero que nada, dice aquí un recordatorio. What is a modal verb? ¿Qué es un modal verb? A modal verb is a verb that is used in combination with a normal verb. While auxiliary verbs help make questions and negatives and put a verb in a particular tense, modal verbs add a special meaning. ¿Qué tienen de diferencia los modal verbs de un auxiliar? Los auxiliares nos ayudan, por ejemplo, do y does, que son auxiliares, nos ayudan a hacer oraciones en negativas o en preguntas. Los modal verbs son diferentes. Cada modal verb tiene su significado especial, significa algo y modifica la oración. Normalmente el auxiliar que hace no te modifica, te ayuda a hacer lo negativo o a hacer una pregunta, pero no te modifica el verbo. El modal verb te modifica el verbo o te modifica la oración completa. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, vamos a decir aquí, dice, en la oración, they go to school. Vamos a ver esta misma oración, cómo lo va a cambiar diferentes modal verbs. Ok, aquí abajo dice tres. First one, they must go to school. Ya no es nada más they go to school. They must go to school. Must es un modal verb. Y ahora se cambia la oración. Ellos deben de ir a la escuela. They have an obligation to go. Ya no es nada más they go to school. Ellos van a la escuela. Ahora es ellos deben de ir a la escuela como una obligación. Los estoy obligando que deben de ir a la escuela. So, este modal verb modificó el significado de la oración. Vemos el segundo ejemplo. They can go to school. They have a possibility to go. Ellos pueden ir a la escuela. Ellos pueden. Es una posibilidad, ¿verdad? Aquí el auxiliar, bueno, el modal verb, perdón, es can. Can lo está modificando y agrega el significado de poder. ¿Ok? Y el último ejemplo es they might go to school. It is possible they will go to school. It might. They might significa pueden, similar a quién, pero un poquito más formal. They might go to school. Pueden o debe o deberían ir a la escuela. Es posible que vayan a la escuela. Modificó también la oración. Aquí vemos tres ejemplos con must, can y might. Los tres son modal verbs. Ahorita vamos a ver nuestras tres palabras principales del día de hoy. Dice ahí. Modal verbs can express obligation, advice, permission, offers, the future, and possibility. Los modal verbs pueden explicar una obligación, una oración, un aviso, permisos, o cuando ofrecemos algo. Por ejemplo, ayuda, ofrecer ayuda. The future, hablar sobre el futuro o una posibilidad. Todo eso puede ser un modal verb. Vamos a ir viendo. A ver, aquí en el chat tengo algo. Ok, es Alejandro Martínez. Déjeme checar si le puse asistencia. Martínez Montaño Alán tiene asistencia, no se preocupe. Continúo. Ok, vamos a ver.
Okay. What dual modal verbs have in common? ¿Qué tienen en común todos los modal verbs? Número uno. Modal verbs don't add an S for the third person singular, so the form is always the same. For example, she can't swim. Cuando usamos un modal verb, aunque sea presente, no vamos a agregar una S al final del verbo, cuando es he, she, it. ¿Se acuerdan que les dije al principio que cuando hacemos oraciones en presente, agregamos una S o una ES al final de los verbos cuando es he, she, it? Pues bueno, cuando utilizamos un modal verb, no le van a agregar esa S, ¿sí? Ellos no necesitan modificación. En el ejemplo aquí está, miren, she can swim, sin la S, nada más can. Para cualquier pronombre, los modal verbs se van a escribir igualito, no vamos a modificarlos. So she can swim, está correcto, ella puede nadar sin el S, ya no es necesario modificarlo. Otra por ahí dice, number two, the question form is created by inverting the subject and the verb. For example, will you go? Otro modal verb es will, que ya lo vimos que es futuro. Se toma como auxiliar y algunas veces como modal verb. ¿Qué pasa con los modal verbs? No ocupamos auxiliares para hacer preguntas. Ellos solitos hacen la pregunta, moviendo el modal verb al principio, así como lo hacemos con cuando hacemos el auxiliar. Dice aquí la pregunta, will you go? En lugar de decir you will you go, nada más se mueve para hacer la pregunta. No ocupan otro auxiliar. Es decir, si estamos utilizando will, ya no vamos a poner como auxiliar pues do o does, ¿verdad? Ya es su propio auxiliar, el modal verb. Right? So, number three. We made the negative form by adding not. For example, they couldn't attend the meeting. Para hacerlo negativo, a todos los modal verbs le podemos agregar not a un lado para hacerlo negativo. No ocupa auxiliar negativo, solamente not. En este caso les pusieron, they couldn't attend the meeting. El modal verb es could, y en negativo could not, pero contraído, más chiquito. Recuérdese que es couldn't, negativo, que es podría. En español, podría, aquí es no podría, right? So no ocupa otro auxiliar para hacerlo negativo. Ok, dice, they are followed by the verb without to, for example, we might watch a movie. Cuando escribimos una oración con modal verb, aquí está might, que es un modal verb. No es necesario agregarle to en medio de estos dos verbos, que algunas veces lo hacemos cuando tenemos dos verbos en una oración. Aquí no. Un modal verb puede ir pegadito a un verbo, ¿sí? Entonces aquí decimos, we might watch a movie. Nosotros deberíamos de ver una película. Lo incorrecto sería, we might to watch a movie. Eso es lo incorrecto. No ocupamos ponerle to en este caso, ¿ok? So esas cuatro reglas importantes para cualquier modal verb. Right? No se preocupen, mi presentación, ahí está en Classroom, está lo mismito ahí en Classroom, para que lo repasen cuando ustedes quieran, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de las reglas, muchachos? Primero que nada. ¿No hay dudas entonces? Podría poner otros ejemplos. Yes, vamos a poner otros ejemplos. Vamos a ver tres modal verbs el día de hoy. Vamos a ver could, vamos a ver might y creo que would. Entonces, de esos tres vamos a ver ejemplos. Sí, no se preocupe. Ahorita es nada más las reglas en general, ¿sí? De todos. Vamos a ir viendo cada uno de los que vamos a especificarnos el día de hoy. Vamos a hablar de tres. Number one, el primer modal verb que vamos a checar el día de hoy es would. Would, ¿qué hace el would? Va a modificar los verbos en terminación ia, se los puse ahí en español para que ustedes se recuerden. Cuando ponemos would, el verbo se cambia a terminación ia. ¿Cómo? Si yo digo, I would eat
espagueti. Yo comería espagueti. El verbo comer, que lo escribimos en presente, si ponemos el would antes, lo hace que termine en ia, terminación ia. Comería, nadaría, escucharía, bailaría, etcétera. Lo convierte a terminación ia. Esa es su función en español. Tenemos aquí varios ejemplos para que usted cheque. Dice, to ask who, what, where, and when, para preguntar a veces con el would. Dice un ejemplo por ahí. How would you do that? En español, ¿cómo harías eso? ¿Cómo harías eso? Terminación ia. ¿Por qué cambio el harías? Aquí el verbo es do. Do. Entonces, como yo tengo would aquí, lo cambio a ¿cómo harías eso? Terminación ia. Right? Segundo ejemplo. What would you do if? ¿Qué harías si tú, como una suposición? ¿Qué harías si tú, etcétera, verdad? Ahí con lo que quede de la oración. Entonces, tenemos el mismo verbo do, que would lo convierte a terminación ia, ¿verdad? Tercero, when would we have time to do that? ¿Cuándo tendríamos tiempo de hacer eso? El verbo es have, tener. Si usamos would, tendría, ¿ok? Tener, tendría, se cambia el verbo. When will we have time to do that? ¿Cuándo tendríamos tiempo de hacer eso? ¿Sí? Que es muy común hablar así. ¿Cuándo tendríamos tiempo de hacer eso? ¿Right? Otro ejemplo. Who will want to wait in that line? ¿Quién quisiera esperar tiempo en la línea? ¿Quién quisiera esperar tiempo en la línea? ¿Por qué quisiera? Porque está el want a un lado de would. Y el want es querer. Con would, querría. ¿Ok? Terminación ia. ¿Quién querría esperar en la línea? Así tal cual. ¿Right? También dice, to make a polite request. Cuando queremos hacer una, como pedir algo educadamente. Está el ejemplo por aquí. Déjenme muevo mi ventanita. Ok, dice aquí abajito. Ejemplo. Would you like any tea? ¿Te gustaría algo de té? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en un restaurante, en la casa de un amigo, así te dicen. Would you like any tea? ¿Te gustaría algo de té? Gustaría, aquí está el verbo gustar, like. El would lo convierte a ia. ¿Te gustaría algo de té? ¿Ok? Seguimos convirtiendo el verbo. Y también dice por aquí, would you like anything else? ¿Te gustaría algo más en las tiendas cuando vas a comprar algo? ¿Ocupas algo más? Que te dicen en español, ¿verdad? En inglés sería, would you like anything else? ¿Te gustaría algo más o quisieras comprar algo más, verdad? También tenemos an hypothetical situation para situaciones hipotéticas. Ejemplos. If I had a lot of money, I would like to own a farm one day. Se traduce. Si yo tuviera mucho dinero, a mí me gustaría tener mi propia granja. ¿Sí? Si yo tuviera, if I had, está en pasado, si yo tuviera, una suposición, ¿verdad? Si yo tuviera mucho dinero, a mí me gustaría, would like, gustar. A mí me gustaría tener mi propia granja. ¿Ok? Podemos utilizar varios tense ahí. Nada más que signifique el would, que modifique el verbo correctamente. Y también dice, I would love to buy a boat one day. I would love amaría tener o poder comprar un bote algún día. Yo amaría poder comprar un bote un día. ¿Ok? Convertemos el verbo, terminación ia, ya saben. Y to ask questions. Vamos a ver cómo hacemos un poquito más de preguntas. Ejemplo. Would you like fries or salad en un restaurante? Would you like fries or salad? ¿Te gustaría papas o ensalada? Would you like fries or salad? ¿Te gustaría papas o ensalada? Un poquito más formal, un poquito más educado cuando lo decimos, ¿verdad? O,
Would you like to join us tonight? ¿Te gustaría venir con nosotros esta noche? ¿Te gustaría? Porque estamos hablando del verbo like, gustar. Entonces, te gustaría, right? Entonces, ¿alguna duda de este modal verb? Facilito. Este modal verb modifica al verbo, ¿sí? Nada más, español ahí se los puse, terminación y acuérdense de eso, el verbo tiene que estar en presente, el would primero y ya lo convierte a ia, ¿ok? Nada más. Negativo de would, ¿qué dijimos en las reglas generales? Would not, agregar una not nada más a un lado, que sería wouldn't en contraído, wouldn't, ¿sí? Would, NT, a todo se le puede agregar not y contraído N-T, o es como una palomita arriba, ¿ok? Todos son iguales. No preguntas de este, muchachos, vamos a movernos al siguiente. Right. Seguimos. De mi parte entendido todo. Ok, seguimos entonces. Nos vamos a una palabra muy utilizada también como modal verb, que es cool. El could ya ustedes lo conocen porque es el pasado de can. ¿Qué es can? Es poder. Yo puedo. Yo puedo. Could, el pasado es yo pude. Pero el modal verb también puede significar podría. Terminación ia. Yo pude o yo podría. ¿Ok? Aquí depende del contexto de la oración. Si yo estoy hablando de algo que yo hice de chiquito, pues va a significar pude en pasado. Pero si yo estoy hablando en presente o en futuro, va a ser podría. Depende del contexto. Entonces vamos a ver ejemplos. Could es pude o podría. Vamos a checar. Dice por ahí, suggest a possibility, para sugerir una posibilidad. Ejemplo. Whose journal is this? It could be Jelly's journal. Nelly's journal. ¿De quién es este diario o de quién es este cuaderno, por así decirlo? Podría ser de Nelly. Podría ser de Nelly. Could be. Aquí could no modifica directamente al verbo. Tiene su propio significado, que es podría. Entonces, podría be significa ser, el verbo ser. Podría ser de Nelly. ¿Okay? Podría ser de Nelly. It could be Nelly's journal. Podría ser de Nelly. Ya tiene su propio significado. ¿Ok? Verbo en presente. Segundo ejemplo. Could A be the answer? It's definitely no B or D. ¿Podría A ser la respuesta? Definitivamente no es B o D. Could podría. Tiene su propio significado. Podría A ser la respuesta, así como tal, tiene su propio significado. También, to make a polite request, para hablar un poquito más, todavía más formal, más bonito que would. ¿Cómo lo hacemos? Ejemplo, could you please move this box? ¿Podrías, por favor, mover esta caja? Cuando decimos todavía más bonito, más formal, ¿verdad? Hasta en español. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a alguien decimos, hey, mueve esa caja, ¿verdad? O hey, puedes mover esa caja así en presente. Pero si decimos, ¿podrías por favor mover esa caja? Es algo formal, algo bonito, algo suavecito, ¿right? O también, could you please pass that paper? ¿Podrías por favor pasarme ese papel también de forma polite, ¿verdad? Nos vamos con los siguientes ejemplos. Déjenme mover esto otra vez. Ok, dice, using the word could to respond to the request we made in the last example would suggest that you could do it, but you might not really want to. If you agree to the request, then you use the word can. Examples. Ok, aquí habla de su presente que es el can. Ok, en español, si me pregunta, no sé, mi mamá, can you pass me the phone? Yo respondo, yes, I can. ¿Me puedes pasar el teléfono? Sí, sí puedo, toma. Porque la conozco, porque hay confianza, ¿verdad? Estamos en familia. Could,
que es podría, es como más educado. Entonces yo pregunto, ¿podrías pasarme el teléfono? Yo no puedo responder, yes, I could, sí, sí podría, porque no estoy afirmando que lo voy a hacer. ¿Cómo vamos a contestar aquí, en este caso? Yes, I can. Yes, I can. Sí, sí puedo. Y lo hago, ¿verdad? Sí, sí puedo. No, sí, sí podría, porque lo estoy dejando ya volar, ¿verdad? La respuesta. Entonces, si alguien te pregunta, could you please pass that paper? Yes, I can. Y lo hago. Yes, I can. Si lo vas a hacer. Si no lo vas a hacer, aquí te vamos a dar unos ejemplos, ¿verdad? Ejemplo. Could you please move this box? I could, but I am really busy right now. Cuando no lo vamos a hacer, ¿qué dice la pregunta? ¿Me podrías pasar por favor esa caja? Podría, pero no puedo hacerlo porque estoy muy ocupado ahorita. Entonces, no lo voy a hacer. Sí podría, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Así vamos a responder. Pero si lo vamos a hacer, aquí está la última respuesta. Could you please pass the paper? Sure, I can. Y ya lo hago, ¿verdad? Sure, I can. Sí, sí puedo. Afirmándolo en presente, sí lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, nada más, esa es la diferencia para que ustedes se acuerden cuando les hagan una pregunta, dependiendo si lo van a hacer, si no lo van a hacer o si lo están pensando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Siempre les pongo en español abajito. Si se fijan, ahí está lo que significa en español, más fácil. Pude, si es en pasado, podría, dependiendo del contexto. Ahorita vimos puros ejemplos con podría. Cuando utilizamos could en pasado, normalmente es como verbo. Por ejemplo, I could play the piano when I was a kid. Yo pude tocar el piano cuando era un niño, como verbo. Yo pude en pasado. Y en el contexto, si se fijan, es lógico que estoy hablando del pasado porque dice when I was a kid, cuando yo era un niño en pasado, ¿verdad? Nada más eso se va a diferenciar el contexto. Ok, vamos a continuar con nuestra última palabra, might. ¿Qué significa podría en español? Podría. También como could, pero esta palabra, muchachos, es muy formal, ¿sí? Normalmente no se utiliza. No se utiliza en las conversaciones normales, pero sí la van a ver en, por ejemplo, situaciones hablando con empresarios, con gente importante, alguien a quien respetes mucho, ¿sí? También se puede ver en esas situaciones. Entonces, vamos a ver más o menos el uso. Dice para possibility, posibilidades, que no es seguro que pase. We use might most often to refer to weak possibility, algo que podría pasar, pero no es seguro. I might go to Japan for a month to study Japanese. Yo podría ir a Japón por un mes a estudiar japonés. Pero hablando como muy formal, a alguien muy formal. Yo podría ir a Japón a estudiar por un mes japonés. Might significa en este caso, podría. Segundo, the dog might bark when we pass by the gate. El perro podría ladrar si pasamos cerca de él, ¿verdad? Ahí por donde está el cerradito. They might not like a very hot food. Ellos no les debería de gustar la comida muy caliente. Ahí está might not, es el negativo. Might not. For permissions, para pedir permisos muy educadamente. Algo similar, no sé si ustedes se acuerden en sus pasadas clases de inglés. ¿Cómo pedimos permiso para ir al baño? A ver, díganme. ¿Cómo le piden ustedes a sus teachers? Díganme la frase muy conocida. May I go to the bathroom? Yes. May I go to the bathroom? ¿Qué significa? ¿Podría ir al baño educadamente? May es similar a might. Pero es muchísimo más utilizado el might. May I go to the bathroom? ¿Sí? Cuando es alguien a quien respetamos, puede ser un adulto mayor, puede ser alguien que no conozcamos y que le hablemos correctamente, ¿verdad? Como les digo, might, lo van a leer por ahí, lo van a escuchar, pero no es demasiado utilizado. Es más común decir, may I go to the bathroom? Sí, a su teacher, porque sigue siendo formal.
Bueno, dice por aquí para permisos. Might I ask your name? Podría preguntarte tu nombre muy educadamente, ¿verdad? Might I ask your name? O might I interrupt you for a moment? Podría interrumpirte un momento. Muy educadamente, como les digo. Es una palabra súper educada. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta palabra, muchachos? Es podría en español. Podría. Everything good? Right. So, no es difícil. Cada uno tiene su significado que se los puse en español. Estamos hablando con verbos en presente, a un lado del modal verb, ¿sí? En presente nada más para que no se me estresen ahorita. Y siempre acuérdense de las primeras cuatro reglas que vimos. Con modal verbs no se le va a poner ese al final del verbo. El modal verb sirve como auxiliar para su propia pregunta. El modal verb se puede hacer negativo por sí solo agregando un not a un lado. ¿Ok? Y que me falta por ahí, eran cuatro. Negativo, pregunta. ¿Cómo? Vamos a checar, a ver si me olvidó. Por si acaso. Ok, era, que no se le agrega ese al final del verbo, que hace su propia pregunta, no ocupa otro auxiliar, y que puede terminar en not, ¿sí? Para hacerlo negativo. Y también nos dice que no se ocupa el to para pegar un modal verb con un verbo. Es corridito, se puede pegar el modal verb con su verb, así pegadito. We might watch. No ocupamos ponerle to en medio. ¿Sí? Esas cuatro reglas esenciales que tienen que saber de cualquier modal verb. También hay muchísimos. Nada más les enseñé los más básicos e importantes. Ok, tenemos... Ok, no. This is not the... Ok. Tenemos primero la actividad para el día de hoy. Se las puse facilita porque pues les voy a explicar lo del examen. Para que repasen lo de los modal verbs. Activity se llama modal verb, que es el día de hoy. Ya está en Classroom. Tienen hasta el día viernes. Ya saben que yo les doy una semana para que lo hagan. Hasta el día viernes para enviar esta actividad. Está en Classroom. Se las explico. Ok, dice... You must write 10 sentences using would. Use different pronouns, please. 10 oraciones utilizando would. El primer modal verb que vimos, would. Como quieran. Presente, negativo o questions. O todas afirmativas, todas negativas, como quieran. Nada más utilícenme el would 10 veces. Con diferentes pronombres. I, you, he, she, it, they. Para que practiquen, ¿ok? Bueno, primero esas 10 oraciones con would. Luego, write 5 sentences using could and 5 questions. Con could me van a hacer 5 oraciones y 5 preguntas. 5 oraciones y 5 preguntas, en total 10. Puede ser por suggestion or ability. Ya vimos cómo lo podemos utilizar en diferentes ocasiones. También van a utilizar diferentes pronombres o nombres. No me repitan el mismo. Y para might, que es el último que vimos, son 3. Might son 10 oraciones también, igual que would. 10 oraciones puede ser positivo, negativo, questions, pueden ahí hacerlo de todo un poco, como ustedes gusten. Lo que me interesa a mí es que sepan utilizar cada uno de los modal verbs. Lo que más ustedes crean que lo van a utilizar. O sea, si yo creo que voy a hablar más con el modal verb en positivo, pues van a hacer sus oraciones en positivo. O si dicen, ay, pues la verdad, yo batallo mucho para hacerlo preguntas. Practican haciéndolo preguntas. Necesito nada más que ustedes sepan cómo utilizar cada uno. Entonces, poquito. Básicamente son 10 de cada uno, de los 3 que vimos. Ahí está ya la instrucción y ahí está la actividad en Classroom. ¿Ok? ¿Dudas de la actividad? Lo más fácil, muchachos. Yo les encargo tareas muy, muy fáciles. Yo sé que hay profesores por ahí que los llenan de tarea toda la semana porque nada más son sabatinos. No me gusta hacer eso. Me gusta que practiquen lo que vimos. No encargarles de más. Porque si ven de más, no entienden de lo que están haciendo. Entonces, vemos la actividad aquí y trabajamos lo que vimos para que ustedes comprendan y repasen. ¿Ok?
Okay, pero tampoco llenarlos. Ok, háganme 50 oraciones de cada uno, ¿verdad? Yo les puedo decir, pues, ¿a mí qué? Yo los voy a revisar, ¿verdad? Yo no los voy a hacer. Yo podría decirles, háganme 50 de cada uno para que lo entiendan bien. ¿De qué sirve? Que a lo mejor lo van a poner en Google Traductor y pues ya lo van a traducir y hasta se los pongo mal. Yo les pongo poquito para que le echen ganas y lo hagan realmente ustedes. Que realmente yo diga, bueno, son poquitos, me voy a poner a ver la estructura, a ver si me sale bien, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la actividad para el día viernes. Ahora, muy importante que poner atención porque les voy a explicar lo del examen. El examen es el próximo sábado, ¿ok? Son dos exámenes, oral test, written test. Recuerden que cada uno vale 20% de su calificación total, 40%. Actividades valían 60%, que ya les he encargado varias actividades y ya las he ido calificando cada una. Vamos a ir viendo instrucciones para el examen. Ok, dice aquí, written test essay for October 1st. Tienen hasta octubre 1 para mandarme su ensayo, que es viernes. Antes del sábado tiene que estar ya en Classroom su ensayo. Ese sería su examen escrito. Les doy chance, muchachos. Tienen muchos días para hacer ese ensayo lo mejor que puedan, ¿ok? No me gusta hacer exámenes tal cual, que se aprendan las cosas. Entonces, bueno, es un ensayo. Para el día viernes me lo pueden mandar antes, no hay problema. You need to upload your essay on Classroom until October 1st. Van a mandar este ensayo a Classroom. Ya está ahí la actividad asignada. Lo van a mandar a más tardar el viernes. Topic for your essay. ¿De qué me lo van a hacer? Pueden elegir entre dos cosas. Muy sencillo. A travel you did or a travel you want to do. Choose one. Me van a hablar en este ensayo, muchachos, de un viaje que hicieron en pasado, cuando eran niños, cuando eran más jóvenes, ayer, hace una semana, hace un mes, ¿sí? Un viaje que ya hicieron, que les gustó mucho, o un viaje que ustedes quieran hacer a futuro. Pues yo quiero ir a París algún día, a lo mejor yo quiero ir a África, conocer a África, ¿verdad? Ustedes van a elegir uno. ¿Cómo va a ser el ensayo? Va a tener su título, mi viaje a Mazatlán, ¿verdad? Si escogen Mazatlán por ahí, mi viaje a Mazatlán, obviamente, everything in English, todo escrito en inglés, al igual que el speech, que ahorita lo voy a explicar. Todo va a tener un título, un ensayo de mínimo una cuartilla, una hoja. Pueden hacerlo más, no menos, una cuartilla. ¿Cómo son los ensayos? Tenemos introducción, desarrollo y cierre. Lo pueden dividir ahí en la cuartilla con sus respectivos espacios tolerables, ¿verdad? No me quieren poner un espacio grandísimo para que se les vaya toda la cuartilla. Pueden hacerlo en párrafos que tengan coherencia, ¿verdad? No me hagan un espacio súper grande. Arial 12, ¿sí? Arial 12, espacios, ahí como ustedes vean que es adecuado. Entonces, una introducción en el primer párrafo.